Good morning. Welcome to the Museo de la Comunicación Regional at the Universidad Nacional del Comahue out in General Roca, Rio Negro, Argentina. Today is still Wednesday, April the 24th, 2024. I'm Howard Paul Shore with Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. Nice to meet you. Gracias por venir. Thank you. It's a very important museo for technology. Es de tecnología y de historia de la comunicación del norte de la Patagonia. Great. Aquí tenemos equipos diversos y muchos archivos en diferentes formatos para preservar la memoria del norte de la Patagonia. Mm-hmm. So you got records here. Wow, mucho viejo. Ahí tenemos discos, tenemos cassettes, cintas abiertas. ¿Cómo suena? It still works. Todo la mayoría de las cosas funcionan. Y lo que hacemos es, fotografía, tenemos equipos de fotografía, de televisión, radio, cine, es decir, tenemos de todo un poco y lo que hacemos es, más que nada, voy a bajar la música. Más que nada nuestra intención es poder preservar el acervo, el patrimonio, porque todas estas cosas, los equipos y los archivos generalmente se tiran a la basura. Y lo que hacemos nosotros es recuperarlos, digitalizarlos y hacer posible que la población utilice estos archivos para poder hacer trabajos prácticos, tesis, diferentes usos tiene. Bueno, lo que tenemos aquí es la historia de los medios de comunicación en el norte de la Patagonia, acá de la radio. Las primeras radios aquí fueron en 1938, ¿sí? Esto es en el sur de la Patagonia, hasta la actualidad, radios AM y FM. Aquí está la historia de los medios gráficos. El primer diario en la Patagonia fue en 1968, ¿sí? Y fue un galés el que instaló el primer diario. Y aquí la historia de la televisión, 1965. Okay. Acá lo que tenemos son equipos de 8 milímetros, ¿sí? De cine, son donaciones de particulares. El equipamiento y también cómo editarlos, ¿sí? La mayoría tiene que ver con conexiones privadas. Las cámaras de 8 milímetros eran muy costosas en los años 60, 70, por lo menos aquí en la Argentina, y unos pocos lo tenían. Bueno, ahora lo que tenemos son donaciones de distintas personas. Acá tenemos cámaras de televisión de los años 80, distintas marcas y un mezclador de televisión. Estos son donaciones del IUPA, que es una institución educativa aquí que se dedica también al cine. Uh-huh. Y ya están en desusos. Acá tenemos diapositivas. Con estos equipos los docentes en los años 80, 90 daban clases, es decir, fotos en las cuales hacían sus exposiciones, las proyectaban en la pared y así van explicando la clase. Esto obviamente sí ya está en desuso. Acá tenemos equipos de audio, cintas abiertas de los años 80, 90 y caseteras. Muchas de estas siguen funcionando y nosotros lo que hacemos es digitalizar los archivos que están en cassette o en cintas abiertas. Y a su vez ponerlos en la web, en un sitio donde se puedan recuperar esos audios. Bueno, lo que tenemos aquí, y estamos en formación porque somos un museo muy nuevo, estamos clasificando los distintos materiales que tenemos, es decir, hay cintas de cine, acá hay material muy valioso. Cintas de cine muy antiguas que estamos tratando de preservar. Muchas son de Alemania,
de servicios de transcripción de Alemania, cuando era la era dorada de las radios y los servicios de exterior de España, Italia, Alemania, Francia. Ellos enviaban muchas cintas de cine, estamos tratando de recuperar, aparte de las filmaciones que hacían aquí. Aquí también hay cassette. Estamos tratando de recuperar muchos cassettes, inventariarlos y digitalizarlos, de músicos regionales, músicos de la Patagonia. Así que esa es otra de nuestras tareas. A ver, y todo lo que ven aquí es parte de los archivos. Hay muchos videos en VHS, en cassette, en cintas abiertas, en diferentes formatos de video, muchas fotografías. La intención es que no se deteriore con el tiempo, poder digitalizarlos y darlos a conocer al público. No hay una gran tarea de archivo en esta zona del país, y lo que estamos tratando de hacer es empezar a recuperar estos equipos y estos archivos para después devolverlos a la comunidad. Estamos en un pequeño espacio, estamos hace 4 años funcionando, y la intención es poder generar un espacio de un museo con todos los sectores, de exhibición, de archivo y de trabajo, porque esto lleva mucho trabajo, sobre todo de preservar el material, y necesitamos algunas condiciones de luz, de humedad, de temperatura adecuadas para que todas estas cintas no se echen a perder. That was a great tour, by the way. I want to thank Marcelo very much for letting me know more about this wonderful place, the Museo de la Comunicación Regional at the Universidad Nacional de Comahue. So thank you so much for watching my video, and come visit. Have a great day. Thank you. Bueno, gracias por venir. Los esperamos.